Hola, bienvenidos a este nuevo video, en esta serie de videos donde les enseñamos a hacer trabajos de magia y hechicería. En este video le vamos a enseñar a hacer un hechizo de protección con ruda. Me han preguntado mucho de cómo hacemos para protegernos de trabajo, protegernos de envidias, de mala onda, de personas tóxicas, de situaciones tóxicas. Y la ruda es una de las mejores herramientas para sacarnos todo eso malo de encima. Por eso es que, bueno, opté por hacer uno rápido, cortito, fácil de hacer, para que todos ustedes puedan utilizar y lo utilicen rápido y puedan usarlo hoy mismo, hacerlo en un rato y estar protegidos ya de cualquier tipo de situación. Bueno, este es un trabajo de protección, muy sencillo, fácil de hacer. Primero tomamos hojas de ruda, frescas, ¿sí? Las limpiamos bien, las colocamos dentro de un recipiente. Estoy usando uno de vidrio, pero ustedes utilicen uno de metal para poder calentar. Dentro de un recipiente con agua. En este recipiente ponemos hojas de ruda, las hojas de la ruda, ¿sí? Hojas de ruda, bastante, ¿sí? Colocamos miel, un poco de miel. Depende de la cantidad de agua, pero entre 2 y 3 cucharadas de miel. Una vez que tenemos esto, lo revolvemos bien. Tomamos una cuchara, lo revolvemos bien para que la miel se disperse bien entre el agua. Y lo colocamos en el fuego. Lo dejamos hasta que esto hierva. Hasta que esto rompa el hervor. Luego lo retiramos. Una vez que tenemos esto, colamos el líquido. Lo ponemos en otro recipiente colado, sin las hojas, sin nada, sin lo que quede, sin los restos que queden. Una vez que tenemos esto, colamos el líquido y dejamos enfriar. Cuando está frío, nosotros con esto lavamos nuestras manos y nuestros pies. Va a quedar el líquido de la ruda y la miel, con eso vamos a lavar nuestras manos, nuestros pies. Una vez que terminamos con eso, tomamos un paño. Humedecemos en este agua el paño y con ese paño limpiamos todas nuestras cosas personales. Limpiamos nuestro celular, nuestra billetera, limpiamos nuestras joyas, nuestros anillos, nuestras pulseras, medallas, collares, colgantes. Todo lo que nosotros llevamos personal nuestro lo limpiamos con ese pañito. Limpiamos bien con ese paño, con este líquido de ruda y miel. Cuando terminamos de hacer toda nuestra limpieza personal, nuestros pies y nuestras manos, que son las que tenemos en contacto, con las que recibimos todo, nuestra piel, nuestras manos y nuestros pies, nuestras cosas personales están limpias, tomamos el agua restante y la utilizamos para limpiar los pisos de nuestra casa. Ampliamos la cantidad de agua, la ponemos adentro de un balde un poco más grande con más cantidad de agua, ponemos lo que sobra de este líquido y lo utilizamos para limpiar toda nuestra casa. Si nuestra casa está limpia, bueno, pasemos ese trapito húmedo con este líquido por toda nuestra casa. Y el restante lo usamos para tirar en la vereda, en la entrada de nuestra casa. ¿Sí? Con esto tiene una protección formidable, formidable para evitar cualquier tipo de mal que te quieran hacer, que te quieran ingresar, de qué manera quieren ingresar, todas las malas ondas, todas las envidias, todo va a quedar ahí, todo va a quedar afuera de ese lugar. Es una de las mejores. Yo siempre recomiendo este tipo de limpieza, hacerlas en luna llena, que es una de las mejores lunas para este tipo de cosas. Pero lo pueden hacer en las lunas que ustedes quieran, pero yo siempre recomiendo este tipo de limpieza o de protecciones, en realidad esta. Hacerlas en luna llena, por la energía que hay mucha energía como para poder utilizar. Háganlo, compártanlo, déselo a otras personas para que lo puedan utilizar. Es muy bueno y vamos a seguir subiendo protecciones de distintos tipos, pero esta es una de las más rápidas, más fáciles de hacer, más efectivas que hay. Así que bueno, espero que lo puedan utilizar y que les sirva. Muchísimas gracias, suscríbase a mi canal, nos vemos en el próximo video, un fuerte abrazo, adiós.